Mol bona vesprada. Ja el poden veure a les seues televisions, també, on estiguen mirant este grandíssim partit. El Guillermo Lagüe ja està tot enllestit per a que comence un nou partit, l'últim del 2020. Així, el Guillermo Lagüe, el Club de Futbol Gandia, rep en esta última jornada del 2020. Ja poden veure en les seues imatges on estava Malón, estava també Seyens, veiem diversos jugadors, Alba Martí, també l'Escortell. Bueno, pues últim partit de la temporada per al Club de Futbol Gandia en este 2020, enfront un dels equips també que acaba d'ascendre esta temporada al grup 5è de la regional preferent, com és la Unió Esportiva Calp. Un partit de moltes emocions. Ja saben que l'entrenador del Club de Futbol Gandia, Lauro Teixeira, bueno, va ser durant molts anys entrenador també del Calp, té molts amics, moltes amistats en el club rival. També podríem dir que és el primer partit real de Lauro Teixeira a la banqueta del club blanquiblau, i és que en l'anterior ocasió, front al Tavernes de la Valldigna, tan sols havia disposat d'un entrenament. Ara sí, en esta ocasió sí, el Club de Futbol Gandia i Lauro Teixeira han pogut entrenar junts la primera plantilla en dues setmanes consecutives, després també d'eixe paró que va haver per una banda per el pont i per una altra banda per eixe positiu que va haver per coronavirus en les files del Xàbia fa una setmana. Per tant, tres setmanes han passat des de l'últim partit on el Club de Futbol Gandia va disputar competició i avui torna, com dèiem, el futbol al Guillermo Lagüe. El poden veure així en Telesafor. Estarem avui tota la vesprada retransmitint en esta continuïtat, en esta continuació de la vesprada amb el bàsquet, però ara ens centrem en els 11 jugadors que ja veuen a la pantalla. Estos seran els 11 titulars dels que disposa Lauro Teixeira al seu planter per este últim partit del 2020. Un 11 titular amb alguna novetat puntual. La majoria són els que s'esperaven també en els 11 jugadors que comencen d'inici. Un 11 titular que ja li podem cantar sense ningú tipus de problema. A la porteria, Toni Peiró, a la banda esquerra, Adrià Granell, a la banda dreta, Xesa, en el centre de la defensa, Mayol i Malón, mig centre, Seyens, en el centre del camp, Ximo i Gorxa, i per davant, Salva Martí per l'esquerra, Àlex per la dreta, bueno, ja saben que estos solen anar canviant-se, i de punta, Òscar Peralta. Santi Roca, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, este es el 11 titular. Estos son los 11 jugadores que van a disputar al menos, bueno, la titularidad en este último partido del 2020. Bueno, vamos a ver qué da de sí este equipo que planta sobre el terreno de juego el técnico del Gandía, que ya ha tenido tiempo para conocer a sus futbolistas. Recordemos que en la última aparición de Teixeira en el equipo se acabó imponiendo, pero con muy poquito tiempo al frente del conjunto gandiense, que hoy ya, bueno, pues gracias, entre comillas, a ese partido suspendido en Javea, pues ha tenido dos semanas por delante pues para preparar este encuentro especial, como decías, para él, efectivamente, porque ha entrenado al Calpe, pero especial también porque es el segundo partido en casa y al que acude con la intención de sacar los puntos adelante. Vamos a ver si es posible que el Gandía ofrezca su mejor versión, que vaya poco a poco mejorando los argumentos que está poniendo sobre el tapete en los últimos partidos y que la mano del técnico Lauro Teixeira se vaya viendo ya pues con resultados, ¿no? Poco a poco entiendo que sin esperar grandes soluciones con tan poco tiempo, pero por lo menos sí para que el equipo pues empiece a despertar. Cuando arrancó el campeonato, era la primera acción del Calpe arriba, buscando a Alexis, pero había situación de fuera de juego que ha indicado el colegiado del encuentro. El Gandía, que tiene un equipo sin prácticamente ninguna novedad, vemos que se asienta Xesa en el lateral derecho, Ximo en el triente del centro del campo, está Seyens por delante de la defensa, Martí a la izquierda, Cortella a la derecha y Peralta arriba. Es un 4-3-3 el cambio que ejecuta el técnico uruguayo al frente del conjunto gandiense. Otro de los cambios con respecto a los
Esa es la presencia de Toni Peiró en la portería, que vuelve a recuperar la titularidad. Ahí lo tienen, con esa casaca tan peculiar, esa camiseta tan peculiar, hoy de naranja y negro, el guardameta de Real de Gandía. Va a jugar atrás Mayol, despejando con la izquierda, otra de las novedades. En la última ocasión, Mayol desempeñó función de medio centro defensivo por delante de la defensa. Hoy retrasa la posición y se coloca Seyens, efectivamente, en el pivote. Ojo que ataca el Calpe, el centro medido, buscando una posición de remate. Está triangulando bien el Calpe, prácticamente el Gandía sin poder recuperar el balón. Lo hace ahora para salir a la contra con Salva Martí. Ahí está el de Rotova buscando el apoyo con Cortei, que va a buscar un cambio de orientación. No, lo hace en corto con Seyens. Este sí, abriendo hacia la parte izquierda. La toca Graney, levanta la cabeza Adrià Graney. Se tiene que frenar, toca atrás, buscando otra vez al de Piles. Seyens, el 8 a la espalda, buscando arriba con Gorcha. El de Daimús le llega a Graney. Va a llegar Graney hasta la línea de banda, buscaba Gorcha y hay falta del atacante, indica el colegio del encuentro en estos primeros instantes de partido en el estadio Guillermo Lahue, obviamente con empate a cero, sin público, como ya viene siendo habitual. Recuerden que pese a que la Federación Valenciana y la delegación, en este caso de la Generalitat Valenciana, el Consell de Salud o los responsables de esa área habían permitido que hubiera fútbol en los campos de preferente y demás, en Gandía no es así. Estamos en una situación, la verdad, crítica en cuanto a COVID, y no es ninguna broma, ¿eh? Yo me atrevería a decir que estamos en el peor momento desde que comenzó la pandemia, y por lo tanto es lógico y normal que siga Gandía manteniendo esa precaución y que no haya público en los partidos. Efectivamente, Santi, no podem tindre públic a la gradería, a esta zona de tribuna del Guillermo Lahue, pero podem sentir, en alguna ocasió sentiran més d'un xillit. Són els jugadors, és el nou sistema, la nova forma de tindre suplents en els camps i exposar-los precisament en esta gradería de tribuna. Sembla que l'inici del partit està seguint molt, molt, molt erràtic per als dos equips. Ocasions poquetes, triangulació regulera per als dos conjunts. De color verd, ja saben, el Calp a la seva esquerra, de color blanc i blau a la seva dreta, el Club de Futbol Gandia, quan ataca per la dreta el Calp. Lo intentaba con la incorporación de Plaza, que es quien recibe ahí en la derecha, va a buscar un centro. Ha tocado Mayol, despejando arriba, le cae atrás a la defensa del Calpe. Era Michael quien trataba de controlar, aunque finalmente el Calpe balona a Salva Martí, que busca la diagonal, como siempre, jugada marca de la casa. Y está Salvita, el envío largo arriba, el disparo de Salvita buscando sorprender a Cassius, pero se marchó por encima del travesaño y habrá balón de nuevo para el Calpe. El Calpe, que es un equipo que está formado por jugadores veteranos en su mayoría, es otro tipo de equipo de los que hemos visto, comparado con los que hemos visto desfilar por el estadio de Guillermo Lahue hasta la fecha con jugadores de otras categorías. Este no, este es un equipo de jugadores veteranos, pero jugadores de preferente, de primera, de preferente, un equipo que está en la mitad de la tabla y que sin duda es un conjunto que va a ser difícil de superar, por lo menos sobre el tapete. Juega Mayol con Graney. Levanta la cabeza Graney para buscar un envío largo arriba, buscando el desmarque en diagonal de Chimo, que va a caer a la banda. Le cae a Peralta, Peralta que remata como puede. La defensa del Calpe tratando de sacar ese balón. La pelea Gorcha. Gorcha con Seyens. Ahí está Seyens abriendo la parte derecha para que sea Cortei el que trate de evitar el balón. Salga por la línea de banda, pero finalmente se marchó por ese lateral y habrá balón para el Calpe. Será Jefferson, uno de los extranjeros que tiene este equipo, en el que hay colombianos, hay argentinos, hay españoles, un poquito de todo, caballeros. Igual que en el Gandía, que también tenemos una selección internacional, está la globalización del fútbol, querido Marc. La verdad que es muy bonito de ver ahora mismo también, precisamente esa globalización de la que hablas, con parece que tengamos aquí la reunión de Naciones Unidas cada fin de semana en el Guillermo Lahue. Qué bonito es eso. Bueno, la juega Seyens. Seyens ha abierto a la derecha, era Chesa. Chesa con Seyens. Era Cortei el que había triangulado también con el medio centro. La tiene ahora el Calpe. Iba a recuperar Seyens, pero el balón indicó falta el colegiado del encuentro.
La falta favorable al Calpe, no hay ningún equipo que se imponga de momento a su rival, está Lauro haciendo indicaciones ya desde el banquillo, es un técnico muy activo, está prácticamente todo el partido de pie, indicando a sus jugadores cómo tienen que moverse. Intenta salir por la izquierda el Calpe. Un partido bonito para Lauro Techeira por varios motivos. Por uno, el que le comentábamos. Han sido varios años los que ha entrenado al Calpe Lauro Techeira, con ascenso incluido, con una buena etapa de Lauro en el equipo alicantino. Pero por más motivos, el entrenador rival, el entrenador del Calpe, Pedro Perles, pues fue pupilo de Lauro Techeira en las filas de Calpe. Fue un jugador que entrenó Lauro y que en varias ocasiones lo pudo sacar, lo pudo conocer y se conocen perfectamente. Es más, ha habido un intercambio de tweets a través de Twitter entre los dos, deseándose suerte y con grandes muestras de cariño. Demuestra lo que hizo y bien Lauro Techeira en el Calpe. Está el juego detenido, va a sacar Jefferson. Ese lanzamiento de banda ahí en el lateral. Este es Cassius, el guardameta, jovencísimo, 21 años, formado en las filas del Calpe, un chico de la casa, podríamos decir. Este era Leider, buscaba a la derecha, pero el balón se ha perdido por la banda y es balón de nuevo para el Gandía. Un saludo a nuestros compañeros, a nuestros cámaras, que están como todos los días pasando frío ahí, enfocando todo para que todo salga perfecto, bonito, y que lo podáis ver desde casa, ya que no podéis estar aquí en el estadio. Equipazo el que tiene Telesafor en estos partidos. Recordemos que hoy tenemos sesión continua, como se hacía antes con el cine. Ojo que ataca Cortei por la derecha en ese amago de centro. Ahora lo va a buscar con la izquierda, lo hace hacia el punto de penalti. Van a saltar ahí dos o tres, pero el balón que tocó Salva Martí se perdió por la línea de fondo y es de nuevo balón para el conjunto gandiense, que tenemos muchos seguidores, mucha gente que ve los partidos y a los que queremos ir saludando a medida que vaya pasando el partido, que durante la semana nos dicen que nos siguen, que muy bien, que sigamos adelante, que hacemos una labor muy buena, ahora que no pueden estar aquí. Así que un saludo, por ejemplo, a Marcos, mi fisio favorito. Hace tiempo que no voy a que me arregle la espalda, porque cada vez que voy me cruje y me deja más tieso que una mojama. Pero aprovecho para mandarle el saludo a Marcos, excepcional fisioterapeuta. Y balón para el Gandía, ha habido falta indicada por el colegiado del encuentro. Estamos en la línea medular y es Mayol el que va a poner el balón en circulación. Mayol, Iván Malón, me dicen que tenemos esa pareja de centrales al empezar la liga y primero que no me lo creo y me creo aún menos que vayamos los últimos con esa pareja de centrales y con el portero. Podríamos decir que Mayol y Malón juntos como titulares, me falla la memoria, pero juraría que es el primer partido que podemos ver con los dos. Como titulares sí, pero como pareja de centrales no. Como pareja de centrales estaba Mayol lesionado y en la reaparición de Mayol lo colocaron de medio centro hace 15 días. Era Peralta, ha chocado con David, hay ahí una melee, le cae a Gorcha y el envío de Gorcha también desviado arriba. Se lamenta el medio centro del conjunto gandiense, el balón se fue arriba. Hay que tirar y el Gandía ya lleva, con no mucha puntería, pero por lo menos dos tiros a gol en estos primeros instantes de partido. Estamos en el 8, minuto 8 de encuentro en este histórico estadio, Estadio Guillermo Laue, que hace muy poquito, por cierto, muy poquitos días, se cumplía el aniversario de la visita, ¿quién nos lo iba a decir? Del FC Barcelona, aquí al Estadio Guillermo Laue, todavía con césped natural, pero con Guardiola de capitán y con Pepe Albelda de capitán en las filas del Gandía. ¡Qué recuerdos! Y qué año tan curioso, ¿eh? Porque aquel año en el que el Barcelona, el gran Barcelona de Kluivert, Guardiola, Puyol, Overmars Rivaldo, y todo, recuerdo. Una cosa tremenda, pues esa temporada el Gandía acabó descendiendo de segunda B a tercera división. Fue una cosa, tremenda. El equipo se fue deshinchando y no tenía mal equipo. Diría yo que tenía un equipazo el conjunto gandiense y venía de haber ganado la liga el año anterior. Y aquello se fue de madre y acabó el equipo descendiendo a la tercera división. ¿Qué temporada más curiosa? ¿Qué dos temporadas más curiosas? Primero el título de liga con César Ferrando, luego el partido de Copa del Rey con el FC Barcelona. ¿Y qué Barcelona y qué equipo trajo aquí a Gandía? Y luego pues aquel descenso, como todos los descensos, ¿no? Dramático. Aquel cambio de banquillo con Lucas que se marchó, el otro que vino en los últimos partidos.
Bueno, una cosa que cuando las cosas se ponen a ir mal, no hay quien lo ponga recto. Por eso hay tanto, digamos, tanta preocupación en el Gandía, porque comenzar tan mal como han comenzado no es una buena cosa, porque todos son nervios y historias, y acaba afectando a toda la estructura del club. Juega el Calpe con Plaza, entre dos, pero acaba entregando a Mike. Mike arriba, buscaba a Alexis, pero el balón le ha caído a Mayol. Mayol rápido, buscando a Cortei. Ahí está Cortei, convertido en extremo derecho. Ha abandonado la posición esa de punta a punta para meterse ahí en la banda. El cambio de orientación bien para Salva. El control de Salva, buscando a Cortei, a Graney. Ahí está Graney encarando a Plaza con la zurda. ¡Qué buena! Y el remate llegando desde atrás de Chimo en la acción personal de Graney en la banda izquierda. ¡Qué bien lo hizo el lateral izquierdo! Y qué bien se incorporó Chimo, que está como en esa, como hemos dicho, posición de tridente de media punta con Gorcha, con Seyens por detrás, pero que tiene una llegada y un peligro tremendo, buscando desmarques desde el centro hacia afuera y, como en esta ocasión, desmarques buscando el remate, la llegada al área. Tiene llegada, tiene profundidad Chimo y lo tiene que aprovechar desde esa posición. Ahora es precisamente el que recibe la falta de Mike. Y efectivamente había sido es el tercer aviso del Gandía. Ha habido un disparo de Salva Martí que se fue arriba, uno de Gorcha que también se fue alto. Yo creo que está la más clara, la llegada de Graney y el remate de Chimo, que finalmente pudo atrapar Cassius. Dejamos a veces el silencio para que escuchéis el sonido del fútbol más puro, el que se oye a ras de césped, porque la ausencia de público y de bullicio y de ruido pues nos permite escuchar prácticamente todo. Así es, la verdad que estén disfrutando un fútbol diferente, un fútbol menys bulliciós, menys nerviós, molt més calmat, i es pot observar perfectament en qualsevol graderia de qualsevol camp que puguin anar estos dies. Això sí, recorden que, com veia a l'inici Santi, bueno, Gandia és l'única o de les poques ciutats on encara no es permet l'entrada de públic, i és que des de Conselleria de Sanitat Anna Barceló va permetre, amb aquestes declaracions amb Salva Gomar, va permetre que s'entrara un 30% de l'aforament dels camps o en un màxim de 150 persones. Ja saben que la situació a Gandia és prou roïm, prou dramàtica, i evidentment així s'han hagut de prendre unes mesures prou més estrictes, com per exemple que no hi hagi ningú avui així o que tampoc hi hagi ningú després al pavelló municipal per a veure el bàsquet. És una situació crítica, no le vamos a poner paños calientes, i d'aquí pues hacemos lo que hacemos siempre, el llamamiento a la prudencia de todos, porque vamos, la situación en el hospital no es para nada halagüeña, la situación en la UCI tampoco es para nada halagüeña, están prácticamente a tope los profesionales. Y hay un número determinado de respiradores artificiales en la UCI. Y de camas. Que la cosa no es una broma. Yo insisto, yo no soy ninguna autoridad, pero la peor. Parece que a veces a la gente le cuesta decir las cosas con nombre y apellido, pero vamos, la peor situación desde que ha empezado la pandemia, sin duda en Gandía, pero de largo. Además de verdad, hoy me hablaban pues la típica clase de colegio, pues 22 niños, pues 12 con COVID, por ejemplo. O sea, una broma así. Y eso, vamos, yo creo que no lo hemos vivido nunca, en situaciones además muy complejas, como en Xeraco, como en Oliva. Así que precaución a todos y en fin, y paciencia, que saldremos de esta más pronto que tarde. De momento están jugando a fútbol aquí en el Guillermo Laue. Juega Ortolá, buscando sorprender arriba con un envío largo que va directamente a las manos del guardameta Toni. ¿Te gusta la camiseta que lleva hoy Toni? La camiseta ahí. Llama la atención, sí, por lo menos se le va a ver. Rollo Holanda. Ojito que se ve a Peralta, que recibe ahí en la frontal del área. Perdido al final el balón, se lo ha quitado David. Ataca de nuevo el Calpe, lo hace por mediación de Guido. El balón hacia la parte derecha para que ataque el conjunto calpino, aunque se ha incorporado Salva Martí, rápido para robar ese balón. Triangulación con Seyens y Graney, que finalmente envía largo arriba, buscando a Peralta. Salta Peralta, lo hacía con Leider, que es quien se ha llevado el balón. Ahora lo hace Seyens. La baja Martí, el de Rótova, ahí está el 15. Buscaba un pase, pudo haber falta, no ha indicado nada el árbitro. Ataca el Calpe, son momentos de
Imprecisión por parte de los dos conjuntos. Y ojo que va a atacar el Calpe. Llega por la parte derecha para buscar un centro que dejó pasar Iván. Malón, pero que finalmente es Chesa el que sale errado ahí en ese control. Chesa va al choque, pero de nuevo se revuelve el jugador del Gandía. Le ha ganado la mano. Ahí es Jefferson intentando llegar hasta arriba, pero el balón directamente a las manos de Toni, que busca rápida la contra. Martí de cara con Seyens. Tuya mía, se incorpora Seyens, el medio centro. Levanta la cabeza, no ve a nadie. Ahora lo hace de nuevo con Salva Martí. Ahí está Salvita. Otro error en el control y otro balón recuperado atrás por Plaza, que busca el envío hacia el centro para que reciba Ortola. Ortola otra vez al lateral, pide. Está pidiendo ahí calma. Mike, que combina en corto. Y la verdad es que los primeros minutos no son ni mucho menos para enmarcar por parte de ninguno de los dos equipos. Sí, la verdad que no es el partido más divertido de la historia de la humanidad, todo hay que decirlo, pero que, bueno, están todavía fríos los jugadores. Vamos a ver si poco a poco, bueno, podemos ver más ocasiones de gol, más situaciones de peligro. Esperemos en esta banda. La tiene Martí, ahí está Martí buscando el cambio de pierna con la derecha, la buena, mete ahí a la frontal, no hay nadie, la tiene Jefferson, el colombiano, ahí está Jefferson tocando atrás. Lo hace buscando a Cassius, ha llegado tarde y mal Chimo, le dejó ahí un recadito a Cassius, hay falta clara que indica el colegiado del encuentro, la falta clara que va a permitir al Calpe poner el balón en movimiento. Y hay que recordar que en estos momentos, a las 4 de la tarde, empezaba el partido del Portuarios frente al Pedreguer, un partido también muy importante para los de Salva Moratal. A las 4, inicialmente, debería haber jugado el Tabernes de la Valldigna frente a la Universitat d'Alacant, pero un positivo en las filas del equipo universitario, del equipo alacantino, bueno, hacía que este partido también se viese aplazado. Así pues, la semana pasada terminaba el año para los de Chimuenguix. El Portuarios, que acaba de arrancar el partido, como digo, frente al Pedreguer, y a las 5 de la tarde hará también lo mismo, empezará su partido el Racing Rafael Cofer frente al líder de la categoría, frente al Alicante, el Club de Fútbol Independiente de Alicante. Intentaremos en la medida de lo posible ir también actualizándoles los resultados de los otros equipos de la comarca. Una jornada que se juega completamente en sábado, para nosotros al menos, que les dejan el domingo libre para que hagan sus cosas. No se preocupen, lo tienen libre y tranquilo. Mientras nosotros aquí les contamos lo que está sucediendo en el Guillermo Lago, este empate a cero entre el Club de Fútbol Gandía y la Unión Deportiva Calpe, un partido por ahora sin ocasiones, sin demasiada triangulación, y donde esperemos que el que tenía ahora la pelota, Salva Martí, uno de los cracks de esta temporada en el Club de Fútbol Gandía, pues empiece a desplegar también su magia cuando ataca el Calpe, Santi. Lo hace por la parte derecha, Plaza, le llega el balón, la pone de rosquita hacia la frontal del área, ha despejado bien ahí Chesa, ojo al envío, al disparo de Alexis, muy alejado el capitán del Calpe, buscó ahí sorprender, pero ese envío, ese disparo se fue por encima de la portería de Toni Peiro. Mayol, arriba con Peralta, que trata de bajarla, le hacen falta. Sido Leider, el que, otro colombiano, el que derribó a Peralta, paraguayo, y el balón que será para el Gandía. En estos primeros minutos, primer cuarto de hora de partido aquí en el estadio Guillermo Lagüe, con empate a cero en el marcador. Un Guillermo Lagüe que nunca antes había vivido, como nadie, en ningún aspecto de la vida, pero bueno, estamos aquí y lo contamos, una serie de partidos a puerta cerrada de forma consecutiva como los que estamos viviendo. Es ver para creer, una situación que ni en cualquier pesadilla hubiéramos imaginado, pero a la que nos hemos adaptado porque somos así. Somos personas y nos adaptamos a lo que sea. El balón largo arriba en el cambio de Malón con Martí. Martí con Granell. Ahí está Granell buscando otra vez el centro con la izquierda. Lo hace, pasado al segundo palo. Ese es Cortey. El remate de Cortey que le cae a Chimo. Chimo fuera. El remate de Chimo fuera. La tuvo ahí el jugador del Gandía, pero no tenía prácticamente ángulo de tiro, estaba muy bien tapada la portería por los defensores del Calpe. El balón que se fue por la línea de fondo, y el Gandía que va llegando, yo creo que con más peligro que el Calpe, está no con demasiada claridad o fluidez de ideas, pero por lo menos cuando el balón llega a la izquierda, entre Salva Martí y Granell sale algo. Eso sí que lo tenemos claro. El Calpe que tiene los recursos, pues de balón arriba, de buscar que Alexis genere una segunda jugada, y de momento a placer jugando Iván Malón y Mayol. Curiosidad, recuerden que en las últimas jornadas
el compañero. Bueno. Orcha con Cortei. Cortei para Peralta, no conectó bien, perdona Mar, pero la acción era clara de ataque ahí en la combinación por banda derecha en esta ocasión. Juega Guido, lo hace tocando atrás para la posición de Mike. Este es Plaza. Plaza jugando en corto con ahora sí Mike, que abre a la izquierda. Ha interceptado bien Chesa, le cae otra vez a Chesa. La pone arriba Chesita. El rechace que le cae a Cortei. Ahí está Cortei. Ahora sí, la combinación buena con Chimo. Tiene espacio. La abre para la izquierda. Ese es Alba Martí. Va a amagar seguro, ¿no? Busca un centro. Que tocó en Plaza. Se fue por la línea de fondo. Y hay balón de nuevo para el Gandía. Que poco a poco le va perdiendo el miedo al partido y al rival. Y va llegando a la portería contraria. Fíjense cuánto cemento. Va llegando a la portería contraria con... ¿No es verdad o no? Totalmente cierto. Mucho cemento. Antes decíamos, se ve mucho cemento en el Guillermo Lago. Cuando la típica crónica, ¿no? Que decías, hay poco público, mucho cemento. Pues ahora se ve más que nunca. Ahora es, vamos, solo vemos que cemento, compañero. Vamos con el córner. Este es Graney. Graney tocando un cortito. Qué buena para Cortei. El centro, el puntito ahí a la frontal del área pequeña. Le cae el balón al Calpe para despejar, que está el Calpe cayendo poco a poco en las últimas acciones, como un poquito ahí de arrinconamiento, ¿no? La cogen, se la quitan de encima, el balón no va a nadie, la vuelve a recuperar Gandía. Chesa, larga arriba, buscando no sé a quién. Ha despejado la defensa del Calpe, pero queda corta, es Chimo otra vez, llevando el peligro al área contraria, la deja atrás para Salva. Y el disparo, el tiro de Salva, que también se va desviado, pero ya es la sexta ocasión que el Gandía está probando fortuna y eso son buenas noticias. Díganme que no con claridad, díganme que no son ocasiones para morirse, pero por lo menos estamos ahí y la estamos buscando. Tampoco digan tanto y no sean tan negativos, que todo es un decir negativo, que estamos atacando poquito a poco, vamos a ver. Es un decir. ya. Es un decir de cosas mías. Ya me imagino que no te lo están diciendo. Que yo me estoy suponiendo. Yo me supongo que está la gente en su casa diciendo sus cosas. Claro. Pues no se lo pierdan, que viene el gol, que yo lo veo venir. Ahí está Gorcha, como una salación, llegando por la izquierda, al remate con la zurda, llegaba por la derecha y remataba con la izquierda. También otro remate que se va arriba. Si fuera los puntos, ya teníamos medio gol. Pues sí, estamos viendo posiblemente los mejores minutos del Club de Fútbol Gandía en este partido. Cuando llevamos alrededor de unos 23 minutos de partido, más o menos. Y lo que comentaba anteriormente, la semana pasada y la anterior veíamos como los titulares, y las últimas tres jornadas, si no recuerdo mal, veíamos como los titulares en el centro de la zaga eran Iván Malón con Rubén Ramírez. Recuerden, este chico venezolano que hacía las cosas relativamente bien y que había venido a Gandía por la lesión de Iván Mayol, por la lesión de Roberto Amarilla. Bueno, pues no os esperen que lo vuelvan a ver en el tapete, en el verde del Guillermo Lagüe, y es que se ha vuelto a su Venezuela natal a probar suerte en la Liga Venezolana. Y ha decidido decir adiós Rubén Ramírez, que ha pasado un breve periodo por el Club de Fútbol Gandía. Pues bueno. Ha tapado ese huequecito que tuvimos aquí con las lesiones y que ha dicho adiós, que ha hecho el favor y se ha marchado. No está mal. Y mientras tanto, el Valencia que gana en Barcelona. 0-1, gol de Diakabi. Bien, a pase de Soler. Bien, la tarde se está poniendo graciosa. Verás tú cuando veamos a César. La tarde se está poniendo graciosita. De momento aquí estamos con empate a cero. Pero con un Gandía que está intentando. Fíjate en la diferencia, Santi, que nosotros le damos el partido gratuitamente a todos los telespectadores para que lo vean desde sus casas. Y si hace falta, les informamos de lo que pasa. ¡Uy, va! Ojo, Alexis, que ha rematado de volea un balón que había quedado botado fuera del área grande. Quiso sorprender a Toni. El remate iba con muchísima intención. Le faltó caidita. Pero al final el balón se ha marchado por encima de la portería de Toni, que ahora intenta corregir a sus compañeros. Que lo dicho, que vean el Gandía contra el Calpe, que nosotros les vamos informando de lo que pasa en el Camp Nou entre el Barça y el Valencia, y además se lo hacemos gratuitamente. Si es que esto es increíble. He dicho que Toni va de naranja, tengo problemas con mi... Es que bueno, es un... No, es naranja. Es naranja. Lo que pasa es que en las pantallas parece rosa, pero es naranja. No me digas que estoy daltónico, que no. Que ya me ha dicho algún espectador que la cosa pinta rara con la camiseta de Toni. Bueno, reclaman ahí falta con Salva, pero finalmente el colegiado indica que no fue nada, y habrá lanzamiento de puerta para el conjunto calpino. No sé si lo llamarán así como llaman blanquiazul. Ahora está muy de moda llamar a los equipos por el color de las camisetas.
Lo llamarán el conjunto verde. ¿Cómo está? Verdinegro. Verdinegro, claro. Era fácil. Sí, la verdad que. Marc. Qué complicado la vida. Yo solo, tú no solito has buscado ahí una cosita. Por cierto, estamos hablando de paraguayos, de colombianos, de tal. El Calpe que se hizo famoso cuando acogió a Benítez. En Benítez, que era un futbolista que acabó en el Atlético de Madrid. Tenía el Calpe en aquella época en tercera división. Un equipito bien, pero tenía un futbolista, un delantero, que él solo ganaba los partidos. Era un espectáculo. 3-0, 3 de Benítez. 2-0, 2 de Benítez. Hasta que llegó el Atlético de Madrid y se lo llevó. Imagínate si era bueno. Estamos hablando de hace algunos años ya, ¿eh? Algunos, tú no habías nacido. No había ni césped en el campo del Calpe. ¡Ostras! Sí, sí. ¿Aún se veía de marrón? Sí. Está. ¿Y se lo llevó el Atlético de Madrid? Se lo llevó. Sí. Qué bueno. Paraguayo era. Partido parado, ahora Benítez. Mismo Benítez. Partido parado, ahora en el Guillermo Lagüe. Bueno, por ahora un poquito soso, pocas ocasiones, no hay mucho donde acogerse, más en que los dos lanzamientos de Salva Martí, uno de Gorcha, y poquito más. Vamos a ver qué pasa. La coge Óscar Peralta. Buen pase para Alex Cortei en la banda, en el borde del área. Lanzamiento y a las manos de Cassius, portero del conjunto verde y negro, ahora lo he dicho directamente bien, ¿eh? A las manos de Cassius, que tiene el nombre de medio boxeador. El balón arriba sobre Alexis, ahí peleando Alexis, era mayor el que había salido ahí a encimarle. Abre hacia la parte izquierda para la incorporación de Jefferson. Jefferson buscando arriba para el desmarque de Vicent. El balón se pierde por el lateral. Y hay balón de nuevo a favor del Calpe. Que los apellidos de Cassius son Ruiz Kolosov, que tampoco le tiene mucho más de nombre de boxeador, quiero decir. No. Está el Cassius y ya está. Queda Ruiz Kolosov. Kolosov, que es, ya sabes, un nombre típico de Almansa. Kolosov. Bueno, ataca de nuevo Alexis, que es el jugador que está metiendo ahí un poquito de incertidumbre, como ahora en el salto de Tony, que tiene que despejar de puño. Problemas para la defensa del Gandía para sacar ese balón. Otra vez le va a caer arriba al capitán en el lateral. Buscan un centro para que vaya directamente a las manos de Tony Peiró, que impone su ley ahí en el área pequeña para evitar una jugada de peligro del Calpe, que se había estirado en los últimos instantes. Busca la contra. Arriba para que la pelee Salva Martí, con Plaza. Ahí está Salvita, intentando sacar algo de ahí. ¿Qué sacará? Se va Plaza de él, juega Plaza, buscando a Guido. El envío hacia arriba para buscar a nadie, porque no hay nadie. Y el balón que va directamente a las manos de Tony. No tiene excesivos argumentos ofensivos este Calpe. Y el Gandía, le dura muy poquito el balón en los pies. Y el Gandía tiene que aprovechar esa circunstancia para seguir atacando y seguir buscando el gol que le adelante en el marcador y que seguramente le abra las puertas de un ataque un poquito más fluido. Ahí está Iván Malón, buscando el pase largo. De nuevo le cae directamente a Plaza, que la baja bien, con calidad, pero no lo hace igual el envío arriba. Graney con Salvita. Ahí está Martí, combinando bien con Chimo. Chimo con Gorcha. Gorcha buscaba devolver a Chimo. La va a recibir ahora, ¿no? Es Gorcha el que prueba fortuna desde la frontal, con toda la intención. Obligó a lucirse a Cassius, que tuvo que despejar a córner. Es que, curiosamente, Santi, lo que decías, es que no tiene muchos argumentos en la delantera. El Calpe, ahora mismo, es el equipo que menos goles ha marcado y que más rentabilidad le saca sus goles. Y es que tan solo ha anotado 4 goles para puntuar 10 puntos en lo que llevamos de temporada, que no está nada mal. No me extraña. Sí. Eso solo haya metido 4 goles. Eso es lo que marcan las estadísticas de la federación. Bueno, va a sacar ahí en Graney, hacia el punto de penalti, el remate de Peralta. Ha cortado la defensa del Calpe, que sale con el balón controlado desde atrás, aunque acude al cruce en Graney para recuperar ese balón. Está peleándola para recuperarla. Efectivamente, Martí se equivocó en el centro. Recupera la defensa del Calpe. Tratan de buscar un contraataque, pero siempre es la misma historia. El jugador que sale con el balón no se encuentra a nadie por delante. Ahí está Jefferson, se pelea con uno con otro, se tira, la recupera Chesita. Está Chesa con Cortei, se incorpora Chesa como una exhalación por la derecha, pide el balón. Ahí está el envío buscando el desmarque en diagonal, otra vez de Chimo. Ha cortado en el cruce, era Mike. Y el balón que va a favorecer de nuevo al Calpe. Tenemos hoy una tarde por delante de fútbol y baloncesto, recuerden, en directo. Estamos ahora con el fútbol, estamos ahora con el Gandía Calpe, empate a cero. Y en unos... una horita, ¿no? ¿A qué hora? Sobre las 7:15, más o menos. O sea, en 2 horitas. En 2 horitas. Empezará el baloncesto. Efectivamente. O sea, para días como hoy en los que
alguien pudiera tener dolor de cabeza, como quien les habla, pues es fenomenal estar aquí 5 horas explicándoles lo que está pasando. Esperemos que el ibuprofeno surta efecto en breve. Ahí está Placita, arriba con Alexis, que buscaba taconear para la llegada de Guido por la derecha, pero el balón ha ido directamente a los dominios de este hombre, de Iván Malón. Un lujo recuperar a Malón otra vez en el Gandía. Seyens. Seyens con Chesa. Chesa arriba, buscaba a Cortei, pero se ha adelantado Jefferson. Juan Mike, otra vez Jefferson. Amaga el pase. Se quita de encima la marca de su par. Intentaba recuperar Seyens. Ha levantado el banderín el juez de línea. El auxiliar que le indica al árbitro que hubo falta cuando el Gandía ya trataba de montar la contra. Este no es, es el otro. Y ahí están discutiendo que si tuya, que si fuiste tú, que si ayer, que si tal. En fin, este partido que vuelve a traernos fútbol al Guillermo Lagüe después de la suspensión de la semana pasada. Aquel partido kafkiano con el Javea que no se llegó a jugar, o aquella semana tremenda en la que primero se suspendió el partido, luego se dejó de suspender, luego el Gandía volvió a entrenar antes de tiempo, luego protestó el Javea, la federación dijo que no teníamos razón, se suspendió el partido y cuando llega la hora de jugar el partido aparece un positivo COVID en el Javea. Vamos, una cosa tremenda. Atacaba el Javea, intentaba el remate Ortolá, ahora Chimo el que toca de cabeza y Tony el que evita que se vaya el balón por la línea de fondo. En ese fondo mítico ocupado hace décadas por la Peña Paperech, no se veía nada de cemento, ahora no se ve nada de público. Es el tema. Contrastes. Martí, contrastes de la vida. Martí, perdido el balón Martí. Uf, qué bien se lo ha hecho. Pero sale ahí como una ratita de entre tres jugadores. Combina Gorcha con Peralta. Otra vez Gorcha. Abre a la derecha. Es Cortei. Acude Jefferson a taparle. La tiene Cortei. Se la va a jugar. Ahí está Cortei. Hacia adentro. ¡No! El pase en horizontal que suele ser para el rival. Y efectivamente el Calpe que intenta montar la contra. Tiene Alexis arriba colocado. Está por la derecha esperando a recibir ese balón Vicent, que es quien trata de controlar el balón, pero finalmente ha cortado bien Graney para que Seyens monte la contra. Es un correcalles este partido. Tuya mía, el que primero ve a puerta, creo que se lleva el partido, porque desde luego que los dos equipos están matariles en cuanto a creación de juego. Otra vez balón perdido y otra vez a la carga, es un patio de colegio el partido en estos instantes. Juega arriba y ahí para muestra sí. Ese botón, pase arriba para nadie, la tiene Malón y el que pare el partido y tenga un poquito de criterio, pues supongo que va a imponer su juego. Ahí está Salvita, bajándola para Gorcha, vamos a ver ahora, Gorcha, no te precipites, el pase hacia la derecha, no hay fuera de juego, le cae a Cortei, estaba armando ya la pierna para buscar el remate, pero ha cortado el Calpe, que se la vuelve a entregar al Gandía, Dios mío, qué sopor, la tiene Iván Malón, Malón con Cortei y otra vez vuelta a empezar, con calma chicos, la tiene Mayol. Sin prisa, Mayol con Graney, pero sin pausa. Graney en el lateral izquierdo, se tiene que parar. Busca atrás a Tony, cuidado con eso. Tony que va a tocar con la derecha para Malón. Malón otra vez con Chesa. El Gandía ahora dominando el juego, teniendo la pelota, evitando perderla, como ahora. El despeje. Hoy me han pedido que dijera el balón a Zuncirio, en homenaje. El balón a Zuncirio, en castellano no, se puede decir. Pero escúchame. En homenaje al maestro Miguel Ángel Picornell, ese balón ha hecho un Siri. Ha hecho un Siri. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Si lo ha hecho, hay que decirlo. Un saludo. Me encantaría saber cómo se sacó esa expresión y que luego tanta repercusión ha tenido, por lo menos entre los que nos gustaba ver el fútbol en Canal Now. El balón fue un Siri. ¿Cómo se sacaría eso de la manga, Miguel Ángel Picornell? Porque tú, cuando un balón va para arriba y luego baja, tú en realidad no ves un Siri. Ves un Siri, ¿no? Yo veo un Siri. Yo veo un cirio. Esto es así. Es así. Y luego hay que ser muy... Ojo a ese balón para Tony, que ha atrapado. Hay que ser un número uno para acuñar una frase. Efectivamente. Y que todo el mundo te reconozca por una frase. Pues a García por aquello, a este por lo otro, a Lama por no sé qué, pues a todos, a Carreño, al otro. Pues todo el mundo acuña una frase. Bueno, no todos. Algunos. Algunos, efectivamente. Sí, me he puesto a decir nombres y cuando me he dado cuenta yo digo... Bah. Has dicho más nombres de los que tocaba Roca. El balón para el Gandía y falta. Faltita. Para el Calpe. Estamos en el 35 de juego.
Desde Gandía 0, Calpe 0. Partido con muy poquitas ocasiones, partido sin fútbol, partido bueno, sin juego combinativo. Hay llegadas del Gandía, tiene dominio, tiene no ocasiones claras, pero sí, digamos llegadas, ¿no? No, no diré ocasiones de gol, salvo ese centro de Granay que remató Chimo. Y el tiro desde la frontal de Gorcha. Efectivamente, y poco más. Podríamos decir las acciones con más intención, ¿no? De este Gandía en los primeros instantes. Gandía que, pese a que no está siendo un juego excesivamente brillante, sí que lo vemos superior a este Calpe. Yo diría incluso muy superior. Por cierto, que lo prometido es deuda y les habíamos dicho que les iríamos informando. Pues bueno, acaba de anotar el Fútbol Club Barcelona de los pies de Leo Messi, así que 1-1 en el Camp Nou entre el Barça y el Valencia. Cuando, bueno, lanzamiento peligroso del equipo verde y negro, que se ha lanzado, se ha estampado frente al lateral de la red de Toni Peiró, lateral izquierdo de la red de Toni Peiró. Bueno, la primera más, o la más clara de peligro del Calpe. Era Vicente el que se había plantado delante de la portería de Toni Peiró, el técnico del Gandía que, bueno, lo estamos escuchando desde aquí, que se enfada con sus futbolistas por esa concesión al Calpe. Calpe que ha llegado muy poquito y que, bueno, pues tampoco es cuestión de que le regale el Gandía posibilidad de dar un susto, porque solo le falta al Gandía esto, con los nervios y con las prisas que vemos que tiene a la hora de atacar y de construir el juego ofensivo, pues le faltaba la prisa de tener un gol en contra. Pues eso, la tuvo Vicent. Malón con Toni Peiró. Y el Gandía a intentar construir desde atrás con Mayol y con Iván Malón. Ahora es Mayol con la zurda. Buscaba arriba el desmarque otra vez de Chimo, que hace con el balón después de una segunda jugada. Granell, ojo al pase, le va a caer a Gorcha, lo va a intentar. Gorcha, que abre hacia la derecha con Cortey. Cortey amaga con el tiro, vamos a ver qué saca de ahí Cortey. Ahí está Cortey, llega hasta la línea de fondo, se le ha escapado en la acción a Alex Cortey. Hubiera sido un buen centro, pero el balón ya había salido por la línea de fondo. Y es balón de nuevo para el Calpe. Empieza a refrescar en el estadio Guillermo Laue. Empieza a hacer fresquito en este partido en el que esperamos poder contarles la segunda victoria consecutiva del Gandía en el estadio Guillermo Laue. No son conscientes de la suerte que tienen de poder estar viendo el fútbol en sus casas mientras nosotros pasamos fresquito aquí por ustedes, por y para ustedes. La verdad que está bien. Ortolá atrás en ese envío que puede tener problemas para la defensa del Calpe, en el despeje para que recupere en el centro del campo David, buscaba Plaza por la derecha, se incorpora Plaza, ahí va galopando ante Granell, corta por el centro buscando una diagonal, se equivoca en el pase, corta Granell y el balón otra vez para Salva, que ha perdido en el control y recupera de nuevo Vicente. Ahí está con la derecha buscando la combinación con Mike. Le cae a la frontal, ha despejado el Gandía, Seyens, toca de cortita y buena para Gorcha, que tiene terreno de juego por delante, buscando arriba a Peralta, que ha bajado a recibir. Ahí está el paraguayo, tocando atrás, poniendo el cuerpo, evitando que le quiten el balón. Chesa con Cortey, otra vez Chesa, y van a buscar a Seyens para que arme el juego del equipo. Ahí está Seyens, rebasando la divisoria, tocando arriba con Chimo, se equivoca en el pase. Se equivocó Chimo, ha propiciado el contraataque del Calpe, ojo que hay peligro. Son 2 contra 4, eso sí, se tiene que parar ahí Guido. Va a buscar el disparo con la izquierda. El remate final era Mike, que se fue por la izquierda de la portería defendida por Toni Peiró. Y el Gandía otra vez pone el balón en movimiento. Fíjense el toma y daca, las idas y venidas de este partido, que es en ocasiones pues un correcalles absoluto. Chesa otra vez con Cortey. Ahí está Cortey levantando la cabeza, no encuentra solución, finalmente con Chesa, muy buena la combinación ahora para que le caiga a Gorcha, el caño de Gorcha y el gol. ¡Qué golazo de Gorcha! ¡Qué golazo acaba de marcar Gorcha, señores! Se fue con el control, con cañito incluido, se quitó de encima al defensor, le hizo un traje absoluto al defensor del Calpe y luego con un disparo certero, ajustado, cruzado a la derecha de la portería defendida por Cassius, coloca el primer gol en el marcador. Golazo de Gorcha, se adelanta el Gandía, menos mal, 1-0 en el estadio Guillermo Laue, el primer golito del Gandía cuando estamos en el minuto 39 de juego de partido, que llega de la mano de ese jugador. Santi, ¿qué hay mejor que celebrar un cumpleaños marcando un gol? Y es que hoy precisamente es el cumpleaños de Gorcha y lo ha celebrado con este gol que pone por delante al Club de Fútbol Gandía, bueno, alegría. Y decías tú antes una cosa muy importante y es que
Posiblemente el que se pusiese por delante podía tener las cosas más claras por lo que se estaba viendo en el terreno de juego. Vamos a ver qué pasa, queda muchísimo, queda toda la segunda parte por delante, pero bueno, en una jugada combinativa muy buena, en un ataque perfecto y en un cañito muy bueno de Gorcha, bueno, conseguía lanzar y anotar este gol el día de su cumpleaños, así que le felicitamos. Bueno, esperamos ahora a Gandía a ver si asienta su gol. Primero que cierren el partido atrás antes del descanso, que no vuelva a pasar eso de marcar y que te encajen enseguida. Pero desde luego que el gol ha sido bellísima factura, el gol de Gorcha, bellísima factura. Decíamos que esa acción tenía peligro y al final el Gandía, después de un correcalles absoluto entre los dos equipos, idas y venidas, ha sido quien ha adelantado. Ojo a ese balón, que queda ahí en el punto de penalti. Hay que cerrar el partido, insisto, antes del descanso. En ese 1-0 se deja caer Seyens, ahí bien, veterano, hay que parar un poquito el partido ahora, pero el Gandía quiere más. Chimo, arriba para la carrera de Martí, con Plaza, la va a ganar Martí, quiere cortar por dentro, pero se lleva el balón Plaza, que juega atrás con su compañero Leider para que la saque desde esa posición. La pelea bien Chimo, Chimo al suelo, peleando, buscando el balón y sacando petróleo de donde no lo había. Se queja Leider, pero el balón es para el Gandía. Los aplausos de sus compañeros de banquillo que están en el graderío. Y el Gandía que se ha adelantado con ese gol de Gorcha cuando estamos en el 40 de juego de la primera parte de este Gandía Calpe, que les ofrece en directo Telesafor, como todos los partidos que está disputando el Gandía este año en el... Ojito. Ojito a ese, asustar, a ese centro chut que se dice de Graney, pero que finalmente detuvo Cassius bien colocado. Era difícil ahí también, todo hay que decirlo, sorprender desde un disparo tan escorado a la banda, a la línea de fondo. Graney ha tocado con Mayol para que Tony intente formar de nuevo el ataque de su equipo. Tiene que parar el Gandía el partido, tiene que serenarse, tiene que intentar evitar pérdidas absurdas, riesgos innecesarios. El envío arriba de Tony para que salte Peralta, Peralta con Chimo, Chimo de cabeza. Ha habido falta clara, Ha habido falta clara de Leider, que tenía ahí las revoluciones subidas desde la última acción en la que reclamaba el lanzamiento de banda. También te voy a decir, menuda mole es Leider, Una bestia de tío. Y ahora le ha dado bien ahí a Chimo, que también, bueno, se lamenta del golpe en la rodilla. Esperemos que no sea nada. Y esperemos que esté también intentando, pues eso, serenar el partido un poquito, que el Gandía se centre, que se calmen los ánimos y las pulsaciones. Aunque ahí Corté intentaba sorprender con Graney. Y el árbitro le dice, pero hombre, ¿no ves que está tu compañero en el suelo? Efectivamente. Y tiene algo de razón. Sí, o toda, podríamos decir. Ha intentado hacer el sustito, el jugar a ser el más listo de la clase, pero evidentemente en este momento no procedía, con Chimo quejándose todavía del dolor en la rodilla izquierda, bueno, que parece que se le pasa sin ningún tipo de problema. Bueno, pues está por delante el Gandía, eso es una buena noticia, y tiene una opción más de quién sabe si adelantar, si aumentar la renta. Va a golpear Alex Cortey con la derecha, es el encargado de las acciones a balón parado del conjunto gandiense. Levanta la mano derecha para golpear arriba, lo hace buscando pasado el punto de penalti directamente, ya lo han visto, a las manos de Cassius, que saca a sus compañeros de atrás. Repito que el Gandía tiene que parar un poquito el juego, evitar las idas y venidas y tratar de imponer la posesión y los robos de balón como ahora. Ataca el Gandía, ahí está Chimo, Chimo con Cortey, Cortey que recibe. Es Peralta el que trata de buscar una posición de disparo. Ha recuperado Mike para el Calpe. Era una buena ocasión del Gandía que no tuvo claridad. Esa falta de confianza de Chimo. Yo creo que debería haber lanzado un disparo. Ojo a la contra. Ortolá ha buscado a Guido. Guido a la derecha para que reciba a Vicente. Ahí está Vicente tratando de armar. Buscando ahí un slalom por el centro. Ahora vuelve a romper otra vez hacia afuera. Recibía o intentaba recibir el Calpe. Pero es Graney el que toca arriba. Ojo al peligro. Chimo tiene terreno de juego por delante. Está solo Cortey en la banda derecha. No lo ve Chimo, sigue intentando hacerse con el balón Chimo, ahí está finalmente buscando Cortey, ya se ha recompuesto la defensa del Calpe, aunque ataca de nuevo Gorcha en la incorporación desde el centro. Graney amaga el regate de Graney, busca a la izquierda, ahí está Gorcha, recibe posición correcta. Gorcha va a buscar un centro que golpea en la defensa del Calpe, que está ahora mismo hecha un auténtico flan intentando achicar como puede los balones que le están llegando de todas las posiciones del Gandía, que ahora no se aclara tampoco, ha perdido la posición ahí, el balón Chesa, otro contragolpe del Calpe, no sin mucho orden, pero sí con cierto peligro en este jugador Vicente, que ha perdido
el balón y que de nuevo recupera para el Gandia. Por favor, que alguien pare este partido. Para del partido un poquito, templado un poquito. Ahí la tiene Seyens, que es el encargado. Pero claro, hay tanto terreno de juego por delante que a veces es imposible quitarse de encima la tentación de atacar. Ha pitado el árbitro del partido el final de la primera parte, final de los primeros 45 minutos, refresca en el Olaue, pero el Gandía está por delante, 1-0, el tanto de Gorcha, que nos da esperanzas de que el Gandía pueda conseguir la segunda victoria consecutiva y nosotros contárselo aquí en Teresafor. Así es, 1-0 para el Club de Fútbol Gandía frente a la Unión Deportiva Calpe, cuando los jugadores ya se van hacia los vestuarios. Van a refrescar un poco la cabeza, van a ver las tácticas, van a ver cómo pueden volver a salir al terreno de juego en la segunda mitad. Bueno, parece que hay algún reproche de los jugadores alicantinos contra el árbitro. Bueno, nada que salga de madre. Nosotros nos vamos unos minutitos al descanso, a anuncios publicitarios y volvemos justo antes de que empiece la segunda mitad. De nou tornem al Guillermo Lagüe després d'estos minuts de publicitat al descans entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Esportiva Calp, un partit en el que en la primera meitat Gorcha adelantava al conjunt blanquiblau, un gol bueno, de molt bonica factura, el dia, a més, tot s'ha de dir, el dia del seu aniversari. Ja estan els dos equips en el terreny de joc, ja han eixit dels vestuaris, tant el conjunt blanquiblau com el conjunt verd i negre. Ahí podem veure a Salva Martí, diguent els últims retocs amb Adrià Grané i Òscar Peralta, aguardant el baló, esperant que l'àrbit doni, que diga que comença el partit. Bueno, està tot a puntet de començar. Ahí vegem a Òscar Peralta. Santi, esperemos que siga y que continúe como ha terminado la primera parte, que sería lo mejor que le podría pasar al Gandía. Así es. Además, las indicaciones en el vestuario han sido claras. El técnico que ha pedido a sus jugadores que mantengan la posesión, que hagan valer la calidad que tienen en sus botas para templar, para evitar errores, para mantener el balón en su poder y evitar así que el Calpe pueda, en alguna de las acometidas que tiene, pues llegar arriba con peligro y dar algún disgusto. Me preguntarán, ¿cómo sabes que lo ha dicho? Pues porque lo he oído. Estás cerca. Estaba pululando por ahí y aquí ahora, como no hay ruido, ¿sabes? Ya, se escucha usted, todo, se oye todo. Entonces he hecho la de Benito Floro. He puesto la orejita y lo he oído todo. Me ha gustado lo que ha dicho Laura, Me ha gustado. Es un buen entrenador, Porque les ha dicho eso, lo que han hecho mal y luego, pues que. Porque lo que tienen que hacer bien. Lo que tienen que hacer bien. Y luego ha hablado él y ha hablado Iván Malón, Ojo. Con galones. De capitán general, Con galones. Que nadie se piense que me he puesto la oreja como la vieja del visillo. Es que yo iba por ahí y lo he oído. La casualidad. La casualidad de la vida. Y ese ímpetu periodístico que tenemos en la vena, que no nos lo quita nadie. Jefferson, caracoleando ante la presión de Cortei, se van hasta el córner en la pelea. Pero finalmente el lanzamiento de Jefferson que golpeó en Cortei, que se ha perdido por la banda. Cortei, que está peleón, que las está queriendo, que está motivado, que está buscando agradar y confirmar de una vez por todas que es uno de los jugadores importantes de este equipo. Ha enviado el balón arriba. En la pugna, en la pelea. Estaba Malón con contundencia ante Guido. Y finalmente el balón que es para el Gandía.
Chesa, que vuelve a ser titular esta temporada. Tiene el balón Chimo. Chimo Martínez para Granay. La izquierda para Granay, que busca el centro hacia la frontal del área chica. Y el balón directamente a las manos del guardameta Cassius. En estos primeros instantes, en el arranque de la segunda parte, ya les decíamos que refrescaba y efectivamente refresca, ¿eh? Estamos un poco congelados, todo hay que decirlo. Estamos quedando pajaritos, refresca aquí en el estadio Guillermo Laue, pero si el Gandía va ganando, este fresquito lo recibimos con alegría. Juega el Calpe recuperando un balón después del intento de ataque del Gandía por izquierda. Lo entrega el Gandía, recupera Sellens con calma, tocando con Chimo. Chimo en la posición de media punta. Otra vez Sellens, los jugadores que también se han pertrechado con algunas térmicas, el caso de Sellens, el caso de Salva Martí también, para evitar el frío en esta segunda parte. Y está Cortey, que bien se va de dos, va a buscar un centro hacia la frontal y el remate en plancha, llegando desde atrás de Chimo, un remate de nuevo mostrando su verticalidad, el peligro que tiene este jugador partiendo desde esa posición de media punta, rompiendo prácticamente en una diagonal y buscando un remate a la acción individual de Cortey, que podría perfectamente haber supuesto el segundo gol del Gandía, que se impone por 1-0 después del tanto precioso golazo de Gorcha en la primera parte, una acción en la que sacó, además de potencia ya habitual y de ímpetu el que pone Gorcha, pues una calidad que le permitió con el control hacer el cañito y luego salir con un disparo raso y cruzado ante el que poco o nada pudo hacer Cassius y que subió al marcador como el primer gol del Gandía. Hay que mencionar, ¿no?, que en la segunda mitad no ha habido cambios, que los jugadores que han salido al verde son los mismos que se retiraban en la primera mitad. Y es que son pocos los efectivos que tiene el Club de Fútbol Gandía ahora mismo para poder... lo hemos mencionado durante la semana también en Radio Gandía, en Hora 14 Deportes. Y es que los jugadores que tiene el banquillo el Gandía ahora mismo son más bien pocos o de los que cuenta con pocos minutos después, sobre todo, de las lesiones de Jordi Aparici o de Pablo Carrascosa. Sí, dos jugadores importantes que no están en el equipo, que no están en la convocatoria de hoy y que, bueno, vamos a ver si puede el Gandía recuperarlos en las próximas fechas porque son jugadores importantes. Tal vez el parón de Navidad vaya a venir bien para recuperar a la gente y seguro que va a venir bien también. Primero, si el Gandía es capaz de cerrar el partido de hoy con victoria, serán dos partidos de Lauro en el banquillo, dos victorias, un empate y una victoria, ¿no? Perdió 1-2 contra el Tabernes, recuerden. Eso es, debut contra el Tabernes, estaba diciendo yo victoria, debut contra el Tabernes en casa. Buenas sensaciones, pero derrota al final. Y derrota al final, y hoy con esta victoria pues estaríamos hablando de un equipo que se va al descanso vacacional de Navidades con la posibilidad de trabajar más con el técnico y de buscar una mejor versión en el arranque de la Liga una vez acabe ese parón navideño. El Gandía que recupera otra vez, puede montar la contra, aunque se para ahí Granell, regateando, Salva Martí, tocando hacia el centro para Chimo. Chimo otra vez hacia la banda, entre Granell y Salva Martí, que trataban de sacar ese balón hacia adelante, pero finalmente el balón se ha perdido y es el balón para el Calpe. Se reincorpora al terreno de juego Mike, que se había retirado para ser asistido por los auxiliares del Calpe. Ya está Mike otra vez en el terreno de juego. Hay algún movimiento en los banquillos. Mar, parece que el técnico del Calpe manda a la gente a calentar y también veo indicaciones parte del banquillo del Gandía. Sí, Miguel Gandía ha enviado a calentar prácticamente a todos los jugadores, salvo Mori, a calentar a la zona derecha del terreno de juego del Guillermo Laue, al igual que ha hecho Pedro Perles, que también ha enviado a diferentes jugadores a entrenar, a calentar, para ver si se decide hacer algún cambio. Parece ser que el primer cambio del Calpe está muy cerquita. En breve les comentamos el jugador del que se trata. Parece que es Sergio Sánchez, el jugador elegido por Pedro Perles para entrar en el terreno de juego en cuanto el árbitro se lo permita. Está Sergio Sánchez preparado para entrar al terreno de juego, pero Mike, que se había incorporado, parece que lo ha hecho pues precisamente para ser inmediatamente sustituido porque no se ha podido recuperar de las molestias. Y el juego está ahora mismo detenido. Mike está detenido sobre el terreno de juego, se incorpora ahora. Se va a retirar por la línea de banda contraria a la tribuna y entrará su compañero por la banda. Ahí está. Sergio Sánchez, que es un jugador muy veterano, con muchos años en Calpe, 35 años, medio centro, el jugador que acaba de entrar en el campo por parte de la Unión Deportiva Calpe.
Un jugador bueno, que prácticamente en la totalidad de su carrera ha estado en el Calpe, también ha pasado por el Pego, pero siempre ha jugado en regional preferente. Bueno, salvo el año pasado, que estuvo en primera con el Calpe. Ya saben que el equipo alicantino ha sumado, al igual que el Gandía, dos ascensos consecutivos desde segunda hasta regional preferente, con la diferencia que este año han decidido mantener al grupo, mantener al entrenador y no hacer, bueno, muchos cambios para la categoría. Jefferson, primer balón que ha tocado Sergio Sánchez, tocó con Jefferson, que buscaba arriba Alexis, ha tocado el delantero del Calpe, despeja el Gandía. Lo hace por mediación de Mayol, el balón a las inmediaciones de Jefferson para la pelea con Cortey. Cortey Jefferson, el colombiano que se interpuso entre el atacante del Gandía y el balón que se ha perdido por la banda. Y el balón de nuevo para el equipo verde y negro, que envía arriba, otra vez buscando la posición del delantero centro, el capitán de Alexis, que quería combinar, pero no le salió bien con Guido. Y el balón que se ha perdido por la línea de fondo, hay balón de nuevo para el equipo de Lauro Teixeira, que insisto, en el descanso ha pedido a sus hombres un poquito más de tranquilidad a la hora de mantener el balón y un poquito más de continuidad en esas posesiones, evitando las entregas erráticas al rival y por lo tanto las posibilidades de que el Calpe se meta en el partido, porque prácticamente no ha tenido ocasiones, prácticamente no ha llegado a la portería de Toni, tal vez en una ocasión clara por un despiste defensivo que Vicente estuvo a punto de aprovechar en gol, pero poquita cosa más, ¿eh? Los contraataques son bastante desorganizados y con muy poquitos efectivos. Este es el recurso ofensivo que tiene el Calpe, la posición de Alexis arriba, un jugador bueno, pues que aguanta la pelota, que la mantiene para que se incorporen los jugadores de otras líneas y que ahora, por ejemplo, ha sacado una faltita ahí a la altura del banquillo visitante que va a permitir a su equipo pues estirarse un poquito las líneas y buscar pues un lanzamiento de falta que pueda poner en apuros al guardameta Toni. Es David, tiene delante a Cortey, David que está indicándole al colegiado que se coloque a la distancia. Este es el técnico del Gandía, Lauro Teixeira. Algún día tendríamos que preguntarle, porque cada uno lo mencionamos de una forma, su nombre, digo, su apellido. Ahí está ese balón hacia la frontal, ha tocado Iván Malón, en la frontal de la pequeña. Y es finalmente Chesa el que se saca el balón de encima como puede. ¿Qué decías? Pues, ¿lo digo mal? No digo ni que tú lo digas mal ni que yo lo diga bien. No tengo ni idea. Yo le digo Lauro Teixeira, tú le dices Teixeira. No tengo muy claro cómo se dirá. Mejor que se lo preguntemos a él en cuanto podamos para que nos saque de dudas. Sí. Y bueno, y así que todo el mundo pues lo podamos llamar de la misma forma. En estas cosas te entretienes. Sí, claro. ¿Eh, Marc? Sí, bueno. Sí, ahora mismo no queda mucho más. No queda mucho más. Ojito a esa falta, plaza, directo arriba. Ha tocado Leider, despeja Toni de puños y el balón le cae a Salvita Martí, que intenta montar la contra. Buscaba con la derecha ahí el pase, semifallo para Gorcha, otra vez para Martí, que se va a desfondar en ese carrerón prácticamente de córner a córner. No ha podido llegar prácticamente ya sin fuelle ese balón, que se ha perdido por la banda y que va a poner en juego. Era Jefferson, que estaba a banda cambiada, acude plaza para ser él quien lo ponga en movimiento. 1-0, Estadio Guillermo Lahuén, directo Telesafor. En este llevamos unos 10 minutos, 9 minutos de partido más o menos. Segundo partido del nuevo técnico, ojo a ese pase atrás. Ha cortado enviando arriba al guardameta Cassius. Cassius con Alexis. Alexis ha abierto para Ortolá hacia la derecha, pero se ha adelantado bien Graney con Salva Martín. Otra vez Chimo, Chimo con Seyens. Seyens tocando ahí de parado muy bien, ahora el Gandía jugando prácticamente a placer. Es Chimo el que manda un balón arriba para la carrera de Gorcha. Ha tenido que salir Cassius, aprieta el Gandía en campo contrario. Jefferson la roba bien ahí, Cortey en esa presión. El pase, fallo errático atrás. El envío de Cortey que obliga a Seyens a hacer una falta de las que se denominan tácticas para parar el partido. Porque David podía armar un contraataque peligroso, dado que habían quedado arriba descolgados Alexis, Ortolá y el propio Guido, y se podría haber armado un buen cambalache. Hemos visto pantalla, ni siquiera protestado, sabía que era tarjeta amarilla clarísima, son esas típicas faltas, bueno, que incluso en muchas ocasiones salvan algún partido. Recuerden aquella final de la Supercopa de Europa entre Atlético de Madrid y el Real Madrid, esa falta de Fede Valverde que provocaba, bueno, un uno contra uno claro del Atlético. Qué memoria tienes, más buena, ¿eh?
Muy bien. Bueno, no sé. Hay cambios, Marc, en el Calpe, que sigue buscando su técnico soluciones al partido. Efectivamente, el jugador que entra al terreno de juego por parte del conjunto verdinegro, se trata de Ortega, con el número 8 en la camiseta, y también Alex Coca, con el número 11. Son los dos jugadores que han entrado en el terreno de juego. Estamos hablando de, por un lado, por parte del Calpe, con el 8, Ortega, que es un medio centro, que bueno, parece que hará la función de, bueno, ese centro del campo que parece que está un poco desubicado. Y por su parte, Coca, que es un delantero, que a ver si le da un poquito más de mordiente al ataque del conjunto alicantino. En la carrera arriba de Peralta, hubo falta clara, dice que no, pero sí, hubo falta clara de Manu a la carrera de Peralta, que había buscado ese balón largo en profundidad, que le metió el Gandía para intentar superar la línea defensiva del Calpe. Lo había conseguido, pero finalmente fue zancadilleado por Manu, que ha recibido la cartulina amarilla. Este Calpe, que es un equipo, ya lo hemos dicho, con gente veterana, pero con jugadores pues, que vienen de ese ascenso de primera regional, jugadores con experiencia en preferente, en el que yo creo que prima más el conjunto y el bloque que las individualidades. Es un equipo ajeno al perfil que hemos visto más habitualmente aquí en el Guillermo Laue, por ejemplo, con Tabernes, Alicante, etcétera, etcétera. Con pocos goles. Parecido al Pedreguer, podríamos decir. Sí, efectivamente. Por cierto, que me ha sorprendido la renuncia de Octavio al frente del Pedreguer. Sorprendente estos días. Grané con la izquierda, golpea raso abajo. Ha despejado, creo que ha sido Sergio, el recién ingresado. Ha despejado ese balón. Está Peralta ahí sonriendo, diciendo que le den balones a él, que lo arregla. Y ahí saque de banda, Bachesa. El hijo de uno de los grandes mitos del gran Gandía de los 80, Vicente Martí Chesa, y que como técnico también ha conseguido pues, esos dos ascensos de segunda y de primera regional y con el que comenzó la temporada. Peralta peinado, la mano de Dios de Iván Malón, sí. Un poquito exagerada y poco disimulada, y el árbitro que pita la falta y es balón para el Calpe. Cassius, el guardameta, este es el guardameta del Calpe. Sigue habiendo movimiento en la zona de calentamiento por parte del Calpe. Le quedan tres futbolistas para ver cuál de ellos acaban poniendo en juego. Y recordemos, Marc, la normativa que hay con los cambios. Efectivamente, es lo que voy a decir. En principio, dos de los tres pueden todavía entrar, hasta cinco jugadores en tres ocasiones. Son los cambios que puede hacer cualquier equipo, salvo que se haga uno en el descanso, que esa no cuenta. Entonces, en tres momentos, en tres cambios, puedes meter hasta cinco jugadores de refresco. Bueno, pues el apunte de Marc Oliva, era Tony el que estaba ahí reclamándole a los jugadores del Calpe, no protestéis lo que no es, porque se había pegado ahí la carrerita para evitar que el pase de Iván Malón se perdiera por ahí de fondo, y da rabia que después de la carrera y haberlo evitado, porque vaya uno a decirte que no. Y era que sí que lo tenía, reglamentariamente, y que no ha habido ninguna otra opción. El Gandía haría bien yendo al por el partido y sentenciando. Y porque están calentitos. El Calpe, poquito a poquito, se va acercando a la portería y estas acciones a balón parado las carga el Diablo, que en cualquier jugada desgraciada se puede ver el balón dentro de la red, y eso complicaría mucho las cosas en este partido, que de momento está controlado, que el Gandía está siendo superior, entiendo, que ha hecho una buena primera parte, no para echar cohetes, pero sí una buena primera parte, acostumbrados a lo que estábamos viendo en los últimos partidos, aunque ya vimos una pequeña reacción y mejora en el partido contra el Tabernes. Y Alexis, perdona, el capitán del Calpe, que es quien va a golpear en esa falta, está alejada, pero tiene cierto peligro. Cuatro hombres en la barrera, Tony bajo palos, Alexis con la izquierda, golpea a Alexis, da en la barrera, rechazado el balón hasta la línea de fondo. Y hay córner para el Calpe, que en poquito ya tiene, en los últimos minutos, 3-4 acciones a balón parado, insisto, que pueden acabar siendo muy peligrosas. Además, hay que recordar que, bueno, no con Lauro Teixeira, ¿no? Pero sí en las primeras jornadas de la temporada, bueno, la bestia negra del Club de Fútbol Gandía precisamente ha sido el balón parado. O sea, han sido muchos jugadores
muchos goles los que han llegado a través del balón parado, de las jugadas de estrategia en contra del Club de Fútbol Gandía, era algo que había que mejorar. Ojo a Chimo, ojo a Chimo, que ha presionado ahí bien con Cortei, la salida de Clasius, ha estado a puntito de robar ese balón, hubiera sido una acción clarísima de peligro. Alexis ha tropezado, ha pisado el balón, recupera el Gandía con Mayol, Iván Malón y Seyens, que ha bajado a recuperar esa pelota, aprieta arriba el Calpe, puede tener espacios el Gandía si es capaz de sacar el balón bien desde atrás. Toniz, que se la quita de encima buscando un balón bombeado arriba para sortear la presión del rival. Corté intentando hacerse con la pelota, le gana la partida Jefferson. Ahí hay alguna patadita suelta que el árbitro señala como falta. Y será el colombiano, no, que deje finalmente para que el balón lo ponga en movimiento David. David, para poner el balón también con un envío largo hacia la frontal del área grande, buscando el salto de Alexis. Se impone Iván Malón. Ese es Chimo. Chimo con Gorcha, arrancando desde atrás. De nuevo salir con velocidad el Gandía. Toca arriba, sobre Peralta. Ha robado plaza. Schleider, que sale con potencia, con fuerza desde atrás. Vamos a ver si es capaz de buscar una solución buena para su equipo, aunque finalmente se ha tenido que frenar ante la presión de Chimo. Jefferson con Sergio. Sergio hacia la derecha. Juega con plaza. Hacia el centro del campo de nuevo para David. Ha bajado a recibir Ortega, uno de los recién ingresados. Toca con Guido. A Alexis a la banda izquierda. Se ha incorporado el lateral izquierdo Jefferson. Amaga con el centro. Intenta cara a Chesa. ¡Qué bien Chesa! ¡Qué bien Chesa ahí cubriendo el balón! Perfecto. Y ahora sacándola para Cortei, que tiene terreno de juego por delante. Está arriba Peralta. Cortei se tiene que parar. Tiene jugadores y compañeros solos por la banda izquierda. Ese es Alba Martí, que no va a poder llegar. ¡Qué pena! Porque el Gandía podía haber montado un contraataque peligroso en esa acción en la que Chesa volvió a mostrarse como lateral derecho correoso y peleón, que le ha hecho hacerse con un puesto en el equipo. Es un jugador, no tiene nada que ver con el padre era un extremo rápido, habilidoso, pero sí tiene que ver con el padre, con esa potencia en el tren inferior, con esa explosividad que le permite reaccionar a acciones como la que ahora le proponía el atacante del Calpe, y que resolvió bien Chesa. Taca el Calpe por la derecha. Un Chesa, decía que ya disputó el partido entero frente al Tabernes. Confió en él Lauro Techeira en el primer encuentro en el que disputaba como entrenador. Y la verdad que nos sorprendió muy positivamente, muy gratamente, siendo uno de los mejores jugadores del partido, Chesa. Y que después de aquello y de las tres semanas de entrenamiento, bueno, pues se ve que Lauro sigue confiando en Chesa como lateral derecho del conjunto. ¿Cuándo parece que va a haber cambio en las filas del Club de Fútbol Gandía? Mientras ataca el Calpe, pero ha habido falta en el área del Gandía, pero a favor, menos mal, sí, del conjunto gandiense. Efectivamente, Carlos Martínez Aymar. Carlos Martínez, ya saben, jugador, bueno, que ha militado varias temporadas en el Cádiz, es un trotamundos, ha estado en muchos equipos de muchas partes de Europa y también de Sudamérica, en diferentes conjuntos. Y bueno, es el jugador elegido, es un jugador en extremo, también puede jugar de media punta, incluso de delantero. Y entra por Óscar Peralta, un delantero que hoy hemos visto poco de él, la verdad, no ha hecho mucho esta temporada. Y vemos con ese cambio, con el 4 en la camiseta, Carlos Martínez Aymar. Y el cambio táctico, que va a ser claro, por lo menos de posición, no tanto táctico. Parece que Carlos Martínez se va a colocar a la derecha, que era donde estaba Cortei, y empuja al delantero, Alex Cortei, hacia el centro del ataque del Gandía. Sería, por lo tanto, Carlos Martínez por la derecha, Salvita Martí por la izquierda y Alex Cortei arriba, con Gorcha y Chimo manteniéndose en la posición de media punta por delante de Seyens. Saca el Gandía. Arriba ha tocado, era precisamente Cortei. Y el balón se pierde por la línea de banda y de nuevo balón para el Calpe. Seguimos en directo Telesafor desde el estadio Guillermo Lago en este segundo partido de Lauro al frente del Gandía, buscando esa primera victoria del conjunto blanquiazul. Chesa de cabeza para Toni Peiro, que hoy han recuperado la titularidad en la portería del conjunto gandiense. Pide un poquito de calma Toni, el de Real de Gandía, les pide a sus compañeros que salgan desde ahí atrás. Y os juro que la camiseta es naranja, no rosa. El envío arriba de Toni ha metido ese balón prácticamente en la frontal.
El balón para Salva, buscaba abrir a la izquierda porque se incorporaba Graney, pero ha cortado bien Guido para su equipo. Plaza intentando montar la contra, le hicieron falta clara con agarrón de Salva, ahí a la altura de la línea medular, y el árbitro que no se lo piensa, Marc, y muestra cartulina amarilla. Otra más como la de antes de Seyens, una falta para cortar el ataque del equipo verdinegro, un ataque que se veía bien con Plaza por la banda derecha. Además, hay que destacar a este jugador del Calpe, que es el que más minutos ha jugado en esta temporada por parte del conjunto alicantino. Y bueno, esa tarjeta amarilla merecidísima y clarísima de Salva Martí, que no es la primera que recibe haciendo este tipo de juego, este tipo de frenazo del ataque del equipo contrario. Cuando, bueno, vuelve a empezar el juego combinativo del Club de Fútbol Gandía por los pies de Toni Peiró, que se va hasta la banda izquierda, donde está Adrià Graney para Salva Martí para Alex Cortei. Santi, Cortei por la izquierda, defendido por Leider, se va por dentro, pero el balón queda muerto, le va a caer a Carlos Martínez, solo delante del portero Carlitos Martínez con la izquierda. Se equivocó en la solución final, pudo haber asegurado ese remate, incomprensiblemente se le fue arriba, acude a animarle Chimo, pero el Gandía la tuvo clarísima, la acción de Cortei por la izquierda, que dejó prácticamente con ese pase que ninguno acertó a despejar y que le cayó a Carlos Martínez, que se lamenta porque tuvo la ocasión, yo diría, más clara del partido. Sin ninguna duda. Sin ninguna de las dudas, con la portería toda para él. Yo creo que el Calpe ahora tiene peligro. Arriba buscaba Alexis para la llegada de Plaza, pero el balón va directamente a las inmediaciones de Toni Peiró, que atrapa ese balón para ponerlo en movimiento con la mano. Graney, atacando por la izquierda. Acudía David, ahora Plaza a intentar cruzarse ahí para robar ese balón que finalmente es para el Calpe. Leider, encimado por Gorcha. La pelea entre los dos no se resuelve con falta. El Gandía que intenta recuperar, pero es finalmente el Calpe el que la saca. Arriba, Ortega que abre hacia la parte derecha. Plaza en el ataque del Calpe. El Gandía que se recupera pronto y rápido para colocarse con orden atrás en la línea defensiva, juntando líneas. Pero el balón le va a caer a Jefferson. Otra vez atacando por la banda izquierda. Ahí está el colombiano. Tiene que tocar atrás para Sergio. Sergio con la derecha. Bombea un balón hacia el punto de penalti, hacia la frontal del área chica, mejor dicho. Y ahí el dueño y señor es Toni Peiró. Mientras Lauro pide calma en el centro del campo a sus hombres para que no pierdan el balón tan rápido, que es justo lo que les ha pedido en el descanso. Seguimos con 1-0. La clarísima ocasión de Carlos Martínez, que podría haber sentenciado el partido. Chesa poniendo el cuerpo, tropieza con David y hay falta de Chesa. Bueno, pues de Chesa, que ha puesto el cuerpo, parece que habrá entendido que ha obstaculizado el ataque, en este caso de David. No entiendo muy bien yo esta falta, sinceramente. Pero bueno, no me quito de la cabeza la ocasión de Carlos Martínez. No me la consigo quitar de la cabeza. Una ocasión clarísima, solo ante el portero, a 2 metros, a 3 metros como mucho de la portería. Estaba, yo creo, que a la altura del área pequeña. David arriba, tocado Iván Malón. El balón se iba a perder por la línea de fondo. Pero ha reaccionado bien Graney para evitar un nuevo córner de este Calpe. Que a lo tonto se va acercando. Uh-huh. A la portería de Toni, sin hacer grandes cosas, pero ganando terreno, ¿no? Y el Gandía, bueno, pues se puede ver envuelto en un problema si no es capaz de solventar esto, o bien con un gol, o bien imponiendo la posesión en el juego de ataque y evitando estas acciones del Calpe. Otra vez balón bombeado arriba a la frontal, ojo que ha tocado en el intento de remate de cabeza para buscar ese remate final, era Manu. El central que se había incorporado al remate, pero afortunadamente el balón es para el Gandía. Bueno, al parecer, pues lo que estaba comentando, ¿no? Ha parecido que ha intentado asegurar en exceso, tirar la pelota donde era imposible que llegase el portero del equipo alicantino, Cassius, y se ha pasado de rosca en ese momento, en ese lanzamiento. Toni Peiró en el saque de puerta, buscando la parte izquierda. Es el lado más fuerte que tiene el Gandía, por lo menos en el partido de hoy. Yo creo que durante todo el año, lo que llevamos de Liga, Graney y Salva Martí, que se han consolidado como una pareja muy, muy, muy ofensiva. Sí.
y muy fiable también, porque por ahí parten prácticamente casi todas las ocasiones de peligro del Gandía. Ataca otra vez Jefferson por la izquierda, está poniendo en problemas por la izquierda el Calpe al Gandía con este jugador que se incorpora desde atrás. Cae el balón a Sergio, sale Iván Malón a intentar evitar el peligro. Otra vez al colombiano, Jefferson amaga el centro, intentaba irse y se ha tirado, yo creo, cuando ha visto que no tenía posibilidad de hacerse con el balón. Decías que no te quitabas de la cabeza la acción de Carlos Martínez y mi preocupación es que se la quite él, que no esté dándole vueltas a esa ocasión porque es la típica jugada que te puede hundir. Acabas de entrar al campo, te cae un balón en franca posición de gol y acabas fallando. Y si no vas bien amueblado de arriba, esto te puede afectar. Esperemos que no sea así. Es un jugador, como tú decías anteriormente, con muchos kilómetros de rodaje. Juega el Calpe, la Jefferson. Se ha equivocado. Ojo a Cortei. Está Cortei, va a encarar. Qué buena la acción de Cortei. 1-2. El remate final. Se había quitado muy bien la salida, el cruce de Leider. Pero le faltó definir ante el portero. En otra buenísima ocasión del Gandía, que podría ya haber sentenciado en dos ocasiones. La acción individual muy buena de Cortei, le ha faltado el acierto final para rematar esa jugada que podría haber aumentado la ventaja que tiene ahora mismo el Gandía en el marcador, que sigue con un gol a cero, pero que está buscando con peligro la portería de Cassius. Habrá córner para el Gandía, Marc. Parece que ha tapado bien el balón Cassius, ha tapado bien el balón el portero alicantino. Y bueno, no le ha dejado espacio prácticamente a Alex Cortei para que consiguiese lanzar ese balón dentro de la portería. Vamos a ver qué pasa en el córner. Cortei con la derecha, la pone rasa, la triangulación para Salvita y el gol. Gol, 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 gol de Graney. Golazo del Gandía, golazo de Graney. La piña de los futbolistas en el banquillo, salió la jugada perfecta, la tocó Cortei, rasita para la triangulación con Graney, que no falló en el remate, raso, sorprendiendo al guardameta Cassius. Gol del Gandía, gol de Graney, lo estaba buscando el equipo gandiense, lo estaba buscando el equipo de Lauro Teixeira, y al final el tanto que sube al marcador, 73 de juego de este Gandía Calpe, que se pone ya en 2-0. Esta jugada tiene un detalle, y lo hemos podido ver en la celebración, sobre todo del conjunto blanquiazul. Tiene un detalle muy curioso y es que todos se han ido corriendo a celebrarlo con el que parece que es el creador de la jugada, con Jesús Naveiro. Todos estaban, bueno, Adrián Graney señalándole, abrazándole. Luego todos los jugadores diciendo qué bien, qué bueno, qué razón tenías, Jesús Naveiro, porque es el creador de esta jugada que acabamos de ver, espectacular, y que se ha anotado Adrián Graney y ha puesto el 2-0. Veremos, esperemos que sea para sentenciar el partido. Vamos a ver si el Gandía se suelta y disfruta de estos últimos minutos y busca más veces la portería contraria, cerrando bien atrás, eso sí, y evitando que el equipo contrario haga algún gol. Lo va a tener complicado el Calpe, que como decías, solo ha marcado 4 goles en lo que llevamos de campeonato. Tendría que hacer casi la mitad de lo que ha hecho durante toda la liga para empatar el partido. Y el Gandía, esperemos que no se lo permita. Habrá amarilla para Chesa ahora mismo. Otra faltita y otra tarjeta, efectivamente. El Gandía que le vemos más intenso que en otros partidos, eso nos gusta, de ahí las tarjetas, pero también más ordenado. Hay menos espacios, que es una de las asignaturas pendientes que estaba mostrando el Gandía en los partidos anteriores, y hay muchas menos facilidades para el equipo contrario. Eso sí, falta, insisto, esa continuidad a la hora de tener el balón. Seyens, quería sacarla arriba Seyens, metieron ahí la pierna para evitar que Seyens sacara el balón. De ahí el enfado, el mosqueo del mediocentro del Gandía, que se encara con el árbitro, y el árbitro ha tenido ahí un poquito ahí de mano izquierda, esperando a que se le bajaran un poquito las pulsaciones al mediocentro de Piles, formado en el Berreguard, en el Real de Gandía también, y que ahora se tumba sobre el terreno de juego después de ese golpe. Tiene que ser atendido Seyens. A ver qué ha pasado. Pero recuerden que estamos en el 75, que Graney en ese córner, en esa jugada ensayada, trabajada, que ha salido a la perfección y que le ha permitido al Gandía conseguir el segundo gol, y que con 15 minutos por delante parece que esto huele a victoria. Así es, jugada ensayada, bonita, preciosa, la del Club de Fútbol Gandía, con ese pase raso para que Salva Martí se acercase hasta la posición de Alex Cortei, que era el que sacaba el córner, y por detrás aparecía
casi de la nada, Adrián Graney con el pase de Salva Martí y que ponía rasito bajo, donde más le cuesta a los porteros parar, a la parte baja del palo izquierdo del portero. Bueno, jugada preciosa y que estamos seguros que, bueno, es creación de Jesús Naveiro, ya que todos lo celebraban con él de forma muy efusiva. Bueno, ahí estaba Seyens, se había retirado. A tener que esperar a que el árbitro le permita de nuevo volver al terreno de juego. Pero mientras tanto juega el Gandía con Carlos Martínez. Ahí está Martínez con el 4 a la espalda, amagando el pase, pisando el balón, tocando en corto para Chesa, que intentaba rehacerse en ese pase complicado entre tres jugadores, pero finalmente la recupera Carlos Martínez para sacarla de ahí. Carlos Martínez con balón, balón se la quita de encima porque eso era un problema. El pase, el envío largo, el despeje que se convierte prácticamente en un pase sobre Cortei, pero que tenía ventaja para Cassius, que la pone rasita para que jueguen sus compañeros en el Calpe. Calpe ahora con problemas para sacar el balón desde atrás. Gorcha en la presión. Bien Gorcha sobre David. Provocó el error del mediocampista del conjunto calpino. Y ahora sí se reincorpora Seyens al terreno de juego. Que por cierto, qué alegría ver a Seyens con continuidad en el equipo. Con galones también en el juego. Porque ha sido la pasada temporada complicada para él y nos alegra un montón volverle a ver disfrutar del fútbol y volverle a ver ahí en el Gandía, pues liderando el juego en el centro del campo. Está cómodo en esa posición de pivote por delante de la defensa y está ofreciendo hoy un buen partido. Vamos a ver hasta cuándo llega la gasolina. Recordemos que el Gandía tenía problemas para acabar con intensidad los partidos por aquello del estado de forma, del estado físico, que poco a poco parece que esto se va también solucionando. Ojo al Calpe, ese pase interior era de Ortega, pero no ha encontrado destino. Qué bien Cortella ahí, sacándose el balón para montar el ataque del Gandía. Se tiene que parar porque no ve claro el pase. Finalmente opta por dársela a la derecha a Gorcha. Ahí está Gorcha encarando a Jefferson. Le ayuda a Carlos Martínez, con él combina. Ahí está Carlito Martínez parándose el balón, tocando con la izquierda, pisando la pelota a lo fútbol sala, busca un pase atrás, pero lo ha perdido. El Cañito también, que se lleva por delante Guido, ha recuperado ahí Chimo, pero de nuevo el balón es para el Calpe. Tiene que ser más efectivo el Gandía. No estamos tampoco para florituras, 2-0 en el partido y hay que ir a la sentencia. Juega el Calpe. Pide el técnico que se junten los hombres en la defensa, también lo hace Iván Malón. Se había ahí revuelto Alexis para sacar ese balón. Pudo haber recibido un pisotón, pero el árbitro no indica nada. Protesta el capitán del Calpe. Y es balón para el Gandía, que sale jugándola por la izquierda. Con Mayol y Granell, el autor del gol. Golazo, los dos goles de muy bella factura. El primero que en jugada personal de Gorcha y el segundo en jugada colectiva. Después de una acción a balón parado en ese córner, que permitió que Granell ampliar a la ventaja a ese 2-0 que ahora mismo campea en el, diré, luminoso, aunque no lo es tanto, marcador del Estadio Guillermo Laue. Así es, cuando parece que va a haber un cambio también en las filas del Club de Fútbol Gandía, en breve podremos ver a Gonzalo Jiménez con el número 23 a la espalda entrar al terreno de juego. Vamos a ver cuándo lo permite el árbitro. Está a la espera, esperando a que el árbitro pueda ver que está el jugador esperando. Gonzalo, vamos a ver. Que empezó la liga, perdona Mar, con titular, pero que acabó perdiendo esa posición en el juego del equipo, había desaparecido prácticamente de las formaciones. Efectivamente, suele ser lateral derecho, es la posición en la que se ha sentado con Lauro Chiesa. Vamos a ver si el cambio es natural o va a hacer algún cambio táctico. Ojo al Calpe, ha tocado precisamente Chiesa para despejar ese centro que venía de la derecha después de la jugada de Ortega. Carlos Martínez con Jefferson. Toca de nuevo con Chiesa, está peleando Chiesa con Guido, se la lleva Jefferson, ojito peligro, Jefferson en la línea de fondo, buscaba un pase atrás, ha cortado el Gandía, el centro de Rabona, buscando Guido, el remate de un compañero, pero el balón ha ido a las inmediaciones de Toni Peiro, que ahí impone su ley. Ahí está Gonzalo Jiménez preparándose para saltar al terreno de juego, mientras el Gandía pone el balón en marcha. Toni arriba, envío largo, ha habido mano clara, involuntaria, pero mano al fin y al cabo en el control de plaza, que acabó golpeándole. Ahora sí piden el cambio. Vamos a ver quién es el jugador seleccionado para salir del terreno de juego. Parece que efectivamente va a ser Chiesa, cambio natural. Sale el lateral derecho titular en las dos últimas ocasiones con Lauro Teixeira. Entra
en su lugar Gonzalo Jiménez. Muy buen partido de Chesa. Muy buen partido, efectivamente, igual que contra el Tabernes. La verdad que muy, muy bueno el partido, sorprendente, porque no había disputado excesivos minutos con Alex Pallarés. Por cierto, se retira Chesa y estaba antes contabilizando por aquello de que muchas veces se hace pues la comparación o la crítica o el comentario de si hay más o menos jugadores de la zona o de la casa. Y hoy el Gandía ha salido al campo con 7 futbolistas de aquí. Salva Martí, que es de Rótova, Chimo, Gorcha, Seyens, Iván Malón, Chesa y Toni Peiró estaban hoy en la formación titular. Podríamos decir que únicamente foráneos, por decirlo de alguna manera, Peralta, Cortei, Mayol y Granell. Es una buena cosa. Bueno, pues que en las formaciones del Gandía, cuanta más gente de aquí... Ha habido doble cambio, perdona que te corte... Mejor, si es que rinden. Antes de que saquen la falta, doble cambio en el Calpe. Han entrado Osama y Cosmin y en su lugar han salido... Cortei, que buscaba ese lanzamiento de falta, pero ha ido directamente a la línea de fondo. Directamente a la línea de fondo, el lanzamiento de Cortei en la jugada de peligro del Gandía. Alexis, delantero, y Jefferson, lateral izquierdo. Ya saben los que más dolores de cabeza han creado en las filas del conjunto verde y negro. Han sido los que han salido y en su lugar, como digo, Cosmin con el número 5 y con el número 12, perdón, y Usama con el número 5. Ataca el Calpe por la derecha. Buscando ahora un pase interior que no consigue su objetivo, el balón para el Gandía. Y Carlos Martínez, que se equivoca en el pase. Cortó Osama, el balón hacia el centro. Pase interior, buscando la llegada arriba del conjunto calpino, aunque ahí es difícil de superar Mayol, que busca rápido otra vez el envío arriba. Tal vez habría que recuperar esa intención de mantener la pelota y no buscar tan rápidas las jugadas de ataque, porque esto propicia enseguida la salida de nuevo del Calpe, que ahora, ojo, ha metido futbolistas de habilidad arriba, que están creando bastante más peligro que anteriormente. El balón para Toni, directamente a las manos del guardameta, que se tiene que tirar al suelo para atrapar ese balón y evitar la acción que estaba... manejando el Calpe para buscar reducir distancias en el marcador. Estamos en el 82 de juego y hay más movimientos en el banquillo del Gandía, Marc. Al parecer sí, va a haber un nuevo cambio en las filas del conjunto blanquiazul cuando restan alrededor de unos 6 minutos y medio para que termine el tiempo reglamentario. Parece que Jordan Mina es el jugador seleccionado para entrar al terreno de juego. Vamos a ver en qué momento decide Lauro Techeira introducir los cambios al terreno de juego. Había intentado sorprender Ortega desde muy lejos, estaba un poquito adelantado Toni Peiró, pero le ha dado tiempo al guardameta del Real de Gandía de recuperarse. Ahí está Iván Malón con el brazalete español en el brazo de capitán del Gandía. Ahí luciendo los colores nacionales. Ataca el Calpe por la derecha. Este es Plaza. Plaza, uno de los hombres más activos del Calpe, sin duda, en el partido de hoy, pero que ahora se ha equivocado en el pase cuando le doblaba un compañero por la derecha. Ya les digo yo que pueden estar tranquilos porque en sus sofás se está muy a gusto. Aquí nos estamos pelando de frío, Santi. Oche, no exageres. Hombre, yo estoy congelado, tengo las manos... Frío hace. Tengo las manos... Frío hace. Pero, como decíamos la semana pasada, o el último partido en casa, a César, no es que estemos en... No, en Laponia no estamos. Muy bien. Eso está claro. De frescoreta, pero se puede aguantar. Estando de pie y dando vueltecitas, sí, como estamos. Eso es. Pues se puede aguantar. Bueno. Pues mira, no es Jordan Mina solo, también es Mamadou Keita, el otro jugador que entrará en el terreno de juego por parte del Club de Fútbol Gandía. Bueno, 5 minutos van a poder disputar ambos jugadores. Ya está todo preparado para que en cuanto salga el balón, cuando se pare el juego, los dos jugadores de color del Club de Fútbol Gandía entren al terreno de juego. Ataca el Gandía, Gorcha con peligro. Había cortado bien Carlos Martínez. Gorcha buscando el pase por dentro. Se equivocó, yo creo, porque le iba a doblar por la derecha Gonzalo. No lo vio o no quiso combinar con él. Y el balón es para el Calpe, aunque presiona el Gandía arriba. Se ha quedado descolgado Gorcha. Deja pasar ahí el jugador del Calpe para que sea líder el que la saque desde atrás. Y trate de montar de nuevo el ataque el conjunto alicantino, rebasando ya la divisoria. Minuto 85, otra vez balón a la frontal. Ahí el dueño es Iván Malón, que despeja, aunque le cae a Sergio. Sergio que abre hacia la parte izquierda, Osama. El pase interior, buscando la posición en el centro de Sergio. Otra vez para Guido, el caño de Guido, el remate fuera. Lo quiso hacer todo él, pero al final el balón que se fue por la línea de fondo. Hay cambios, doble cambio anunciado por Marco Oliva.
las filas del Gandía. Con el número 28, Jordan Mina. Con el número 26, Mamadou Keita. Vamos a ver cuáles son los jugadores que decide Lauro Techeira que salgan del césped, que salgan del verde. Vamos a ver, porque parece que uno de ellos va a ser Salva Martí, que ya se acerca a la banda tranquilamente. La verdad que prisa, lo que es prisa, no tiene ninguna. El otro jugador es Seyens. Y son los dos jugadores que saldrán del terreno de juego. Parece que Mamadou Keita va a ocupar la posición de medio centro, mientras que Jordan Mina se pondrá de extremo izquierdo, jugador veloz. Que bueno, que tiene un caso curioso, ya lo comentábamos en el partido contra el Tabernes, jugador que fue descartado en primera ocasión en la pretemporada cuando habían cerca de 50 jugadores entrenando aquí en el Club de Fútbol Gandía. Sin exagerar, exagerando 80. No, sin exagerar de verdad, eran, si no recuerdo mal, 47 jugadores los que contamos en aquel primer entrenamiento aquí en el Guillermo Lago, que no cabían. Ha cambiado, se descartaron mucho. Ha cambiado mucho la película y el planteamiento desde entonces hasta ahora. No tiene nada que ver. Parecía que entonces para jugar en el Gandía hacía falta, bueno, pues más currículum que otra cosa. Y ahora, pues mira, ya está, lo tienen. Chesa titular, Chimo titular, se recupera Mina, en fin, el que se lo gana es el que tiene que jugar. Si no, ahí están los resultados. El Gandía va último. Este partido, está la victoria, le va a venir bien para abandonar, esperemos que así sea, el farolillo rojo de la clasificación. Balón sin peligro, muy inocente el envío de David, que ha ido sin peligro al área del Gandía para que Toni Peiró lo ponga en movimiento. Arriba, jugando Cortei el envío largo para la carrera por parte izquierda, aunque es Leider el que se impone para apoyarse en el guardameta, que despeja. Otra vez la tiene el Calpe. Jugada en plancha de Mina. Y el balón de nuevo para el conjunto calpino. Se va acabando este partido. Estamos en el 86 de juego. Quedan 4 minutitos para acabar según el marcador. Y el Gandía, que se impone por 2-0. Los tantos de Gorcha en la primera parte. Y de Adrià Granella en la segunda. Para darle, esperemos, la victoria al conjunto de Lauro. Iván Malón con Carlos Martínez. Está Carlos peleándola. Quería jugarla con Chimo, pero entregó mal. Y es el Calpe el que ataca con este esguido. Caño 1, Caño 2. Y al final, la falta de Gonzalo, que corta la acción ofensiva de este habilidoso jugador. Al que, por cierto, hemos visto aparecer poco hoy en el partido. O sea, esa es la verdad. Este es Chimo, aparecen los calambres. Bueno, pues quedan más o menos 3 minutos para que se termine el encuentro. Parece ser que el resultado ya está más que claro. Victoria del Club de Fútbol Gandía, que se pondría con 8 puntos. 5 son los que tiene en este mismo instante, 8 serán los que tiene. Si consigue terminar el resultado así, parece que sí. Y al parecer sí que dejaría de ser colista con estos 8 puntos, a falta evidentemente de lo que hagan los otros jugadores que estarían por debajo. El Portuarios tiene 7, que está jugando ahora mismo. El Denia, el Pedreguer tienen también 7 puntos y el Atlético Benidorm está con 6. Un partido donde ya podemos ver, ya podemos decir que la imprenta de Lauro Techeira ya está metida en el Club de Fútbol Gandía y al parecer sí que va un poquito mejor la cosa. Vamos a ver cómo evoluciona este Club de Fútbol Gandía en el 2021. Minuto y medio debe quedar, como muchísimo, para que termine este encuentro. Ya son los minutos. Y bueno, el puntito que ha arrancado el Valencia en Barcelona. 2-2. El resultado final de ese partido que coloca al Barcelona también en situación compleja. No arranca el conjunto de Koeman y el Valencia, que parece que no, pero de vez en cuando saca algún zarpazo cuando nadie se lo espera. Estamos aquí en el Olague para contarles el final de este partido en el que se impone el conjunto blanquiazul por 2-0. Y que ahora va a tener una nueva ocasión de ampliar esa renta, porque hay lanzamiento desde la esquina. Para el Gandía fue desde esa misma esquina donde consiguió el gol de Granell, donde otra vez Cortei va a buscar una acción ensayada desde esa posición. Sube Mayol, sube Malón, dos jugadores altos de envergadura. Sube Chimo, evidentemente. Chimo al primer palo, es Cortei, punto de penalti. Leider quien corta, le queda otra vez a Cortei, intenta bajarla. El regate de Cortei bien, la pone con la zurda, pasado al segundo palo, ha cortado plaza. El balón para Mina, Mina recuperando para tocar hacia la parte izquierda. Ha perdido el Gandía, el caracoleo, la ruleta de plaza que no le sale. El balón que se pierde por la línea de banda, rápidamente la saca
el Calpe, que agota sus últimas opciones de por lo menos meter un golito en este estadio. Envío largo arriba, buscando la carrera del atacante con Iván Malón, que es quien se impone. Ahí está Malón. ¿Cómo se han visto los galones ahí, eh? El balón hacia la izquierda, la tiene Graney. Malón que se queja de un golpe. Graney atrás con Mayol. Mayol abriendo hacia la derecha. Este es Gonzalo. Y es curioso, ¿eh? Vemos a Lauro Techeira desgañitarse chillando cuando estamos ya prácticamente en el 90, con su equipo ganando 2-0, pero no descansa, ¿eh? No se sienta Lauro. Hace, ¿eh? Hace bien, no hay que relajarse, hay que pelear hasta el final. Falta de Carlos Martínez, que está subidito de vueltas y que ya ha tenido alguna acción así. Bueno, hay una tangana en la protesta de esa acción. Los jugadores a veces se les olvida que el partido es televisado, porque cualquier tontería de estas te puede costar luego cara. Pero la sangre no llega al río, ahora que estamos en estas épocas navideñas, y un río siempre te evoca al nacimiento, al portal de Belén. Pero mira cómo beben. ¿Has puesto el Belén en tu casa? Efectivamente. Muy bien, así me gusta. Las tradiciones que no se pierdan. Y un árbol también. Últimamente parece que se pierden las tradiciones. No hay nada más bonito en esta vida que montar el Belén. ¿Sí verdad, o no? Es verdad. Y si es en Navidad, más hombre, todavía. Hombre, a poderse. ¿Sabes o no? Te entiendo perfectamente. Bueno, está el partido concluido, 2-0, pero aún hay una ocasión más de peligro para el Calpe. Sacará David con la derecha. Otra vez pasado y otra vez el despeje de puños para Toni Peiró. El balón que cae ahí a la banda derecha, era Carlos Martínez. Ahora es Mina. Mina bien, abriendo para la carrera. ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? Ahí va. Intentando evitar que ese balón se perdiera por la línea de banda. Graney finalmente no lo pudo evitar. El balón es para el Calpe. Otra vez el Calpe. Sergio quemando las naves del conjunto calpino. Arriba, envío largo. Bien el Gandía organizándose, replegándose bien, juntando líneas. Mejorado en eso el equipo gandiense, claramente con ese 4-1 en defensa. 4-3-3 en el despliegue ofensivo. Sergio, encarando a Carlos Martínez, se va de él, acude Chimo en la ayuda, el pase largo para la llegada de Osama, se cruzó bien Gonzalo, el balón se pierde por la línea de fondo, el partido está acabado y ya es cuestión del árbitro, el árbitro efectivamente. Que indique el final de este partido, que le va a devolver al Gandía la sonrisa, la alegría de una victoria. Qué bueno terminar el año con una victoria, la verdad que para el ánimo, para tirarse estas dos semanas ahora de vacaciones sabiendo que tu último partido ha sido victoria con 3 puntos más en la saca, bueno, pues yo creo que para los jugadores va a ser muy importante también. David recupera para el Calpe. Era Mina el que fue cuerpo a tierra para evitar que se perdiera el balón por la línea del lateral. Lauro que pide cabeza a sus jugadores. Juega el Calpe. Creo que ha indicado el árbitro el tiempo a prolongar. No sé si... No le he entendido bien el gesto. Nada, estaba indicando que iba a pitar ya. Efectivamente, final del partido. Final del partido. Final del partido en el estadio Guillermo Laue. Con victoria del conjunto gandiense por 2-0. Los tantos de Gorcha en acción individual, preciosa en la primera parte, y de Adrià Granell en colectiva, saque de esquina, votado por Cortell, jugada ensayada y golazo también en esa segunda acción, que le dan al Gandía 3 puntos valiosísimos para ir abandonando, que ya va siendo hora, chicos, la zona baja de la tabla clasificatoria. Efectivamente, victoria para ponerse con 8 puntos del Club de Fútbol Gandía, a la espera de lo que hagan el resto de equipos en la zona baja de la tabla. Nosotros nos despedimos, pero no se vayan muy lejos, porque nada, en más o menos una horita volvemos por aquí, esta vez en el pabellón municipal del partido de Gandía, para ver el partido entre el Ángels Visión, Unichpel Basket Gandía y el Tabernes Blanques. Baloncesto también, cerrando el 2020, esperemos con victoria. No se vayan muy lejos, volvemos enseguida. ¡Gracias!